perteneciente a la Sociedad Astronómica. Uh-huh. Y este, bueno, nos trae una charla acerca de Nicolás Copérnico y pues esperemos que la disfruten. Pues si no se aguantan. Sí, este, efectivamente soy miembro de la Sociedad Astronómica de México, miembro honorario, por cierto. Así fue como me nombraron. Y soy profesor en el Departamento de Ciencias de la Salud, de aquí de la Universidad Palapa. Nicolás Copérnico, 10 años de ciencia a partir del comentario. En 2009 celebramos el Año Internacional de la Astronomía, ¿recuerdan? Lo convocaron las Naciones Unidas porque se cumplieron 400 años de que Galileo apuntó su telescopio al cielo, y dicen que en ese momento hay quienes consideran que se fundó la ciencia moderna. Otros dicen que como Galileo demostró que, entre otras cosas, a través de la experimentación, pudo demostrar que los postulados de Aristóteles estaban errados, entonces habría sido Galileo el fundador de la ciencia moderna. Sin embargo, debemos recordar que Galileo, en mucho, uno de sus principales puntos de trabajo, temas de trabajo, y quizá el por qué apuntó el telescopio al cielo y vio Júpiter, vio la Luna, vio el Sol, vio Venus, fue porque, además de matemático, era astrónomo. Y no solamente era astrónomo porque estudiara el cielo, sino porque, al igual que otros astrónomos de la época, trabajaban alrededor de dos paradigmas. Uno era el paradigma ptolemaico y otro el paradigma copernicano. Entonces, me voy a centrar, dado que ambos paradigmas hablan de centros, me voy a centrar en el paradigma copernicano, refiriéndome también al paradigma ptolemaico como antecedente, y el por qué algunos, quizás no sé si son algunos o nada más yo, creemos, no, ya sé, hay algunos colegas que opinan igual, hemos coincidido en esa opinión, que Nicolás Copérnico quizá fue hace 500 años el iniciador de lo que ahora llamamos ciencia. Y aquí una definición de un ilustre astrónomo, para que se digan de lo que en sus palabras sería, es la ciencia, es más una forma de pensar que un cuerpo de conocimiento. Desde tiempos antiguos los humanos vieron al cielo, y con esa capacidad intelectual, creativa, imaginación, pues empezamos como humanos a ver en el cielo cosas que nos llamaban la atención y que quizá podíamos haber interpretado como algunos entes allá a lo lejos no podemos alcanzar, tan alejados y tan inalcanzables, les llamamos dioses. Había muy diversos según la cultura. En algunas culturas había un dios toro, y esta era la cabeza del dios toro. Bueno, los primeros que registran este conjunto de puntos en el cielo formando la cabeza de un toro fueron los sumerios. Este conocimiento, esta idea la pasaron a los babilonios y establecieron lo que actualmente conocemos como las constelaciones de astros, que forman en particular 12 de ellos, las constelaciones zodiacales. Junto con esas astros o estrellas, se veían otras muchas que no formaban parte formalmente de esas constelaciones. Todas ellas se movían cada noche a lo largo del cielo. Y no solamente eso, sino cada año, o más a lo largo del año, cada día, cada semana, cada mes, cambiaban un poco su posición. Todas juntas. Todo el toro viajaba, parecía que por los cielos. Además había otras cinco estrellas, otros cinco astros que se comportaban de manera rara. Por cierto, aquí está uno de ellos. Sería otro ente poderoso que estaría allá en el cielo. Y ese, de hecho, en particular en algunas culturas lo consideraban como el padre de todos los dioses. Zeus, Júpiter. Un astro llamado Júpiter.
Esos astros, pues yo eran cinco, uno de ellos, otro más de esos cinco era una diosa, decían, creían que era una diosa, Afrodita, Venus. Y los sumerios de hecho registraron el movimiento de esas estrellas que seguían un camino un poco distinto a las demás. Como eran, pues seguían un camino un poco distinto, un poco errando el camino de los otros, les llamaban astros errantes. En griego, astares planetes. Junto con eso, lo que vimos hace un momento fueron los primeros ejemplos de la escritura humana, ¿sí? Ya formal, como lenguaje escrito, como lenguaje representado por símbolos, y esa escritura finalmente ya está totalmente establecida con una estructura ya en la cultura babilónica, y parte de ella, por ejemplo, se encuentra en el Código de Hammurabi, aquí una reproducción que se encuentra en el Museo del Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Además de los babilonios, otras culturas que vivían en la misma zona, como los egipcios, también veían cosas en el cielo, las que asumían que eran dioses. Y aquí una de las más antiguas representaciones de esos dioses que vivían en el cielo según los egipcios. Este dios Halcón sería el hijo de la diosa cielo y el dios tierra. Entonces eran las ideas que tenían los antiguos. Y finalmente la primera, bueno, esta cultura vemos que se desarrolla en el suroeste de Asia. Babilonia va corriendo hacia el Mediterráneo, Egipto ya cuenca del Mediterráneo, y en Egipto se desarrolla una cultura muy rica, filosófica, ideas que se comparten con otros pueblos, incluso con, por ejemplo, con los griegos. Y uno de esos filósofos griegos que viaja a Egipto, estudia en Egipto, es Eudoxo. Eudoxo, que es el que plantea uno de los primeros métodos formales matemáticos de cálculo infinitesimal, mucho antes que Newton y que Leibniz. Y por cierto, un método mucho más engorroso que el de Leibniz y de Newton, el método de exhaustión de Eudoxo. Él estudia con los egipcios, precisamente. Entonces, esta cultura pasa de los babilonios a los egipcios, a los griegos, y junto con los babilonios tenemos también el primer mapa de lo que sería el mundo. Y justo en el centro está Babilonia. En el centro del mundo está Babilonia, en el centro del mundo está Babilonia en la Tierra, entonces en el centro del mundo está la Tierra. Todo lo demás, los astros están girando alrededor. Y de ahí surge el paradigma, el modelo de cual creíamos como humanos que era el lugar en el que vivíamos. Toda esta cultura se desarrolla, les digo, finalmente hacia el Mediterráneo, en la cuenca de lo que era Turquía y Grecia. Y en este lugar surge el primer también al mismo tiempo la primera ocasión en la que alguien piensa que se puede conocer ese mundo sin tener que acudir a dioses. Tales de Mileto es el primero que afirma que podemos explicarnos el mundo sin decir que son dioses, sino que es algo más natural, sin espíritus mágicos. De hecho, Tales de Mileto es el primero en registrar formalmente un eclipse solar. No es este. Este fue un eclipse en Iztapalapa hace 1991. Bueno, lo vimos, es una fotografía que tomé aquí en la UAM Iztapalapa en el eclipse de 1991. Y son los griegos quienes dan el primer modelo de cómo podría haber sido el mundo. Y es a Anaximandro el que lo describe, aquí lo podemos entender claramente. ¿Cómo describe qué es la Tierra? Hagamos una traducción a un idioma menos lejano que el griego. Y dice, él decía que la Tierra era cilíndrica y que se encontraba en el centro, tenía la orilla curvada, y era un cilindro más bien achatado, aplastado, ¿sí? Con una altura de igual a un tercio de su diámetro, del diámetro de la circunferencia. Finalmente desarrollan el pensamiento matemático, racional, filósofos como, este es de la geometría, Euclides, es lo que resta de un texto de Euclides.
Otros matemáticos, astrónomos también griegos, uno de ellos es Arquímedes, quien refiere a otro previo a él, otro filósofo y matemático previo griego, que es Aristarco de Samos. Y él cita que Aristarco en algún lugar escribió una hipótesis en la cual, a diferencia de los anteriores, sugería que el Sol se encontraría en el centro de la esfera de todas las estrellas y alrededor de él tendría que estar girando la Tierra, moviéndose la Tierra. Sin embargo, nadie nota que la Tierra se mueve. Quizá por eso es que no le creyeron. El por qué Aristarco supuso eso, que el centro era el Sol, fue porque Aristarco pudo calcular aproximadamente el tamaño de la Tierra, de la Luna y del Sol, observando que el tamaño del Sol sería mayor que el de la Tierra. Y los cuerpos más grandes tendrían que estar en el centro y los más pequeños girando alrededor de ellos. Ese era su razonamiento lógico. Bueno, era tan lógico que por eso... Bueno, esto se basaba en mediciones de la Tierra y de otros astros, y por ejemplo, uno de los filósofos matemáticos que midió la Tierra no fue en Iztapalapa, no fue en la UAM, sino que fue Eratóstenes. Aquí reprodujimos el experimento de Eratóstenes en junio pasado. Fue quien por primera vez pudo medir con muchísima precisión el diámetro de la Tierra, sabiendo que, a diferencia del modelo de Anaximandro, que suponía que era cilíndrica, él suponía que era esférica. Y calcula una esfera con un diámetro, no, con una circunferencia, perdón, de 40.000 kilómetros. Se equivocó por unos pocos kilómetros, unas cuantas decenas de kilómetros. En cambio, nosotros aquí en junio tuvimos un error bastante más grande, de los 300 kilómetros. Y si tuvimos, teníamos que haber revisado nuestro procedimiento. Si efectivamente la Tierra gira alrededor del Sol, debería observarse que las estrellas en el fondo, respecto a estrellas más cercanas, deberían cambiar su posición aparente. Ese fenómeno se llama paralaje. Sin embargo, nadie en tiempo de los griegos y muchos siglos después pudo observar el paralaje estelar. No le creyeron a Aristarco. Y esto es lo que concluye Arquímedes. Sabemos que es imposible que la Tierra no sea el centro. Cosas que no le creyeron a Aristarco. Además de que la mayoría de los filósofos siguieron creyendo que el mundo se comportaba de acuerdo al designio de los dioses en los cielos, aunque algunos dioses pudieran haber estado en otros lugares. Por ejemplo, bajo la tierra estaría el dios Vulcano. Por cierto, en otros pueblos pensaban que no era Vulcano, sino sería un dios hombre, sino sería una dios mujer. Los hawaianos le llamaban Pele, la diosa Pele. Y dentro de este pensamiento mágico, si bien desarrollan mucho las herramientas matemáticas los griegos, como Pitágoras, quienes definen las proporciones y las formas de cinco sólidos, por ejemplo, lo que llaman cinco sólidos regulares. ¿Por qué regulares? Porque todos sus lados son iguales, y las aristas son iguales, son regulares por su forma, y solamente hay cinco sólidos regulares, no hay más. Son el tetraedro, el icosaedro, el dodecaedro, el octaedro, el cubo. Y curiosamente lo relacionan con lo que Aristóteles proponía, que era la naturaleza del mundo, de cómo estaba hecho el mundo. Estaba hecho por cosas elementales. Y serían cuatro elementos, nada más, en un algo. Ese algo era el universo o éter. Y todo estaría hecho con fuego, agua, aire y tierra. Entonces todavía hay mucho pensamiento mágico ante los griegos. Sin embargo, cuando vamos viendo las acciones y las consecuencias, vemos que todo va en cierto orden, incluso el surgimiento de las ideas. Esta visión de la Tierra en el centro, ordenada geométricamente, se puede describir de manera matemática muy precisa
y el que compila toda esa información, de hecho su texto se llama la síntesis, síntesis en griego. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo plantea que la Tierra está en el centro, todo lo demás gira alrededor, y eso es obra de Zeus. Es decir, sigue adjudicando el comportamiento de la naturaleza a entes divinos. Sin embargo, el modelo es matemático y permite predecir, pronosticar la posición de los astros en lugares específicos con gran precisión a lo largo de los años. Era un modelo válido, permitía hacer pronósticos y predicciones precisas. Y se extiende por varios cientos de años. De hecho, Ptolomeo escribe esto en el transcurso del segundo siglo de nuestra era, y por casi 1500 años, por milenio y medio, esta idea permanece en lo que sería la cuenca del Mediterráneo, Europa, el norte de África, la Tierra en el centro. Incluso es asumido por los cristianos esta visión del mundo, e impuesta a la fuerza esta visión del mundo, no se puede pensar diferente. Por ejemplo, el patriarca Cirilo de Alejandría es tan autoritario en la posición de esta realidad, según ellos, que la impone sobre otras ideas filosóficas propuestas por otros filósofos, matemáticos, como Hipatia, quien es sacrificada por los seguidores de Cirilo en el 415 de nuestra era. Quiere decir que el año que entra se cumplen 1600 años del sacrificio de Hipatia. Algo importante. El conocimiento, la ciencia, no avanza en el sentido recto y lógico. Una idea da lugar a otra idea lógica, que la gente normalmente piensa. Muchas veces se avanza y otras veces retrocede, y a veces mucho, que fue lo que pasó con la destrucción del centro de conocimiento en el mundo antiguo, en Alejandría, a manos de los seguidores de Cirilo. Y todas, entonces el conocimiento depende de las personas, de sus personalidades y del contexto cultural en el cual se desarrollan. Este modelo geocéntrico permanece hasta la Edad Media. Parte de lo que no es destruido por los cristianos en Alejandría, rescatado por algunos monjes y retomado por algunos monjes que asumen una nueva creencia, nueva fe, que es la fe islámica. El islamismo se deriva del cristianismo, como el cristianismo se deriva del judaísmo. Y los filósofos musulmanes siguen leyendo los textos de los griegos, lo que permanece incluso de la cultura mesopotámica, y no solamente eso, sino que la enriquece. Desarrollan incluso un nuevo tipo de cálculo, tanto que le llaman así, el cálculo, algabra, álgebra. Es gabr, cálculo, el es, o al es el artículo definido. Entonces, no digan el álgebra o la álgebra, porque es un pleonasmo de artículo. Es como cuando decimos, dame la almohada, dame el cojín. Y almohada es el cojín. Es herencia árabe. Los árabes avanzan por 300 años, empujan el conocimiento científico en matemáticas, en medicina, en biología, en astronomía. Y mucho de lo que rescatamos o conocemos actualmente fue rescatado por los árabes. De hecho, la síntesis de Ptolomeo es retitulada como Almagesto, el Magnífico. Porque es un libro fabuloso, aunque termina explicándole a Zeus y no a Alá. Tanto incluso que los árabes, es uno de los astrónomos árabes el primero que ve, alcanza a percibir una mancha en un conjunto de estrellas, una constelación llamada Andrómeda, la madre de Perseo. No, mentira, la suegra de Perseo, madre de Casiopea.
ya ven, siempre las suegras se meten en esto. Y esta mancha actualmente es que veían los astrónomos árabes. Ahora sabemos que es un conjunto de estrellas, que es la constelación en la galaxia de Andrómeda, ¿no? Sí, o la constelación de la galaxia de Andrómeda. Finalmente, hay un buen número de filósofos árabes que avanzan en esto, y por aquí se me fue el nombre de este importante matemático. Acá tengo mi acordeón, acá está, tengo mi lista de astrónomos, son muchos. Es por acá. Es no, todavía estoy todavía muy para acá, estoy en el siglo XV. La cultura árabe se desarrolla entre el siglo VIII y el siglo XI, el siglo XII todavía de nuestra era. Y es Al-Hasen. Al-Hasen es el matemático que se convierte en el filósofo y matemático más importante de la cultura árabe. Desafortunadamente, lo único que les puedo mostrar es el cráter en la luna, que ya es nombre, porque no hay retratos de él. Sin embargo, fue el filósofo y astrónomo más importante en la cultura árabe. Es uno de los que plantea, para poder corregir o aclarar el modelo de Ptolomeo, helio, geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro, la existencia de que la Tierra realmente no está en el centro, sino que está un poco corrida. Opuesto respecto al centro de una posición que se llama el ecuante, para poder explicar ese camino raro que seguían las estrellas errantes o planetas, estrellas errantes o astrales planetas, para seguir una órbita circular, que era un modelo aristotélico, porque el círculo era perfecto, la figura perfecta según los griegos, habría que desviar a la Tierra del centro. Esto ya es un primer cambio, pero muy pequeño todavía, de lo que es el modelo del mundo. Este concepto del ecuante es muy importante. El epiciclo son este círculo sobre un círculo mayor, que sea el de la órbita, pues es un epiciclo, y el deferente es la desviación correspondiente. Es la matemática muy compleja que era necesaria para poder explicar, según el modelo inicial de Ptolomeo, cuál habría sido la forma de del mundo, cómo se encontraría. Y aquí se me regresó mucho eso. Rápido, un viaje en el tiempo. Llegamos acá, nos envía acá. Entonces, tan complejo es el modelo ptolemaico, incluidos los epiciclos, los deferentes y los ecuantes, que para poder pasar del modelo matemático a la maqueta, ¿sí?, fue necesario hacer un reloj muchos años después de Ptolomeo e incluso de Al-Hasen, hasta 1350 más o menos, un relojero mecánico italiano logra hacer un reloj que representa los movimientos de las estrellas y los cinco estrellas errantes. Recordemos que eran cinco estrellas que seguían como estrellas brillantes y que seguían un camino un poco raro, errante. Un reloj con siete carátulas. Para poder explicar, una maqueta de siete carátulas para poder explicar lo que había alrededor de la Tierra. La Tierra en el centro y los demás alrededor. Ahí es una representación que encontramos en una serie documental basada en un libro de difusión cultural, un primer libro, yo diría que es el primer libro de divulgación de la ciencia muy completo, 13 capítulos, escrito por Jacob Bronowski. A partir de este libro, la BBC hizo una serie de televisión que se llamó, llevó el título precisamente de la obra de Jacob Bronowski. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿No? Se los dejo de tarea.
El ascenso del hombre, mejor, les hago la tarea. El ascenso del hombre se llama, búsquenlo, tanto el libro como la novela. Este reloj aparece la fotografía en el libro, y este es un cuadro del programa del programa de Jacob Bronowski. Este programa, de hecho, es el que inspira a Carl Sagan a hacer su serie de Cosmos. Entonces, no fue Carl Sagan el primero en hacer una serie así, aunque sí fue parteaguas de la divulgación de la ciencia. Impactó mucho más que Bronowski. El hecho es que el modelo matemático es muy complejo. Tan complejo que a mucha gente le daba miedo la herramienta matemática. Y si el profesor es malo, peor. ¿Sí? Hubo filósofos que incluso llegaron a expresarse de manera poco agradable de las matemáticas, así habrán sido sus maestros. ¿Sí? Como por ejemplo este filósofo y académico árabe que vivió a finales del primer milenio, principios del segundo, Mohamed Al-Ghazali. Al-Ghazali, cuando uno lee sus textos, uno encuentra cosas curiosas respecto a su opinión de las matemáticas, y esta es la interpretación que hace Neil Tyson después de haber leído algunos de los textos de Al-Ghazali, y concluye que después de leer la filosofía de Al-Ghazali, definitivamente llega a la conclusión de que las matemáticas son la obra del demonio. Algunos pensadores o amigos del pensamiento islámico se molestaban por este comentario de Tyson. Uno de ellos fue Paul Halsall, y trató de hacer una apología de la obra de Ghazali, pero no le hizo un gran favor. Terminó escribiendo que las matemáticas arrojan sobre la religión una influencia maligna. ¿Ya? No me ayudes, compadre. Finalmente, el conocimiento árabe, debido a esta forma de pensar, Al-Ghazali fue un muy influyente filósofo árabe. Provocó que la cultura árabe se alejara del pensamiento científico. Así como Cirilo provocó que la cultura occidental o europea se alejara del conocimiento científico y dio lugar a la entrada, junto con otros fenómenos o eventos sociales, culturales alrededor, al inicio de la Edad Media europea, Al-Ghazali fue uno de los que dio lugar al inicio de la Edad Media u oscurantista islámica, de la cual parece que todavía no sabe. Duró 1000 años la Edad Media en Europa. Hay paralelismos en la cultura humana. Bueno, afortunadamente, así como hubo monjes que rescataron lo destruido en lo que no se destruyó en Alejandría, hubo incluso algunos filósofos árabes y otros cristianos que rescataron en Europa el conocimiento tanto de los árabes, traducen del árabe al latín las obras que los árabes habían traducido del griego al árabe, por ejemplo. Bien. Los trabajos de Aristóteles. Bueno, aquí ya no están traducidos al latín, sino incluso al inglés. Leonardo, siendo un intelectual no escolarizado, porque al ser hijo ilegítimo no tenía derecho a ir a la escuela, tiene acceso a los libros traducidos al latín. Y a su vez él escribe sus interpretaciones al italiano. Y bueno, aquí tenemos la carátula de lo que sería el libro traducido al inglés de los manuscritos de Leonardo. Por supuesto, entonces, quienes tienen acceso a las universidades europeas, que por cierto la primera universidad no la fundan los europeos, sino la fundan los árabes, que fue la imagen de un edificio que vimos ahí como una mezquita, no era una mezquita, era una universidad árabe, la más antigua del mundo que sigue operando, fundada en el siglo IX de nuestra era. Sigue otorgando títulos, dando estudios, es una institución académica de muy buen nivel, que está en el norte de África. Me parece que está en Marruecos, si no me equivoco. Uno de esos europeos que estudia en universidad es Nicolás Copérnico. Las universidades se fundan en Europa, de hecho, para propagar el conocimiento bíblico. Pero junto con el conocimiento bíblico se propaga el conocimiento matemático
filosófico de Aristóteles. De hecho, recordemos que los cristianos adoptan la filosofía aristotélica como parte central de su forma de pensar. Y junto con eso, también matemáticas, astronomía, medicina, el naturalismo, no era biología, el naturalismo de aquella época. Y finalmente, con esta formación académica, Nicolás Copérnico, en 1500, principios del siglo XVI, retoma las ideas que antes había escrito Aristarco. No sabemos, no tenemos evidencia de si Copérnico leyó a Aristarco. Quizás sí leyó, muy probablemente leyó a Arquímedes, quien citó a Aristarco. Y haciendo Copérnico, siendo matemático, médico, economista, politólogo, estratega militar, todo eso, a eso, todo eso se dedicó, no sé si incluso arreglaba bicicletas. rescata y estudia, repasa las observaciones astronómicas de sumerios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, árabes, y empieza a notar que el modelo ptolemaico no explica perfectamente los cambios en las posiciones de los planetas, de las estrellas errantes, o estrellas astares planetes y las demás estrellas, a lo largo de tiempos muy, muy extensos, de intervalos de tiempo muy grandes. Estamos hablando de ya de más de 2000 años de observaciones astronómicas. Todo eso lo repasó, lo reestudió él. Era un hombre soltero, no tenía hijos, tenía tiempo para dedicarse al intelecto. Bien. Y escribe primero un pequeño texto al que titula con pequeños comentarios, en latín Commentariolus, sobre el sistema del mundo, en el que llega a la conclusión que la Tierra no puede estar en el centro, sino el Sol debe estar en el centro para poder explicar ese cambio de movimiento de los astros. Son 6 folios que finalmente de alguna manera llegan a una biblioteca en la ciudad de Cracovia en mayo de 1514, hace exactamente 500 años. Y sobre esta idea trabajan, la cual luego, por supuesto, la enriquece Copérnico. Tarda 3 décadas en decidirse a hacer un planteamiento ya más completo, mucho más extenso. No sé si conozcan, si hayan leído y si conozcan en físico el libro que finalmente escribió titulado De Revolutionibus, o en latín o en español, Sobre las Revoluciones. Por cierto, el impresor le puso un subtítulo de Los Orbes Celestes. Ese no está en el manuscrito original de Copérnico.